Eso lo vamos a cortar. Sí. Hola amigos del enemigo, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a hacer una reseña del nuevo álbum Sour Soul, un álbum hecho por Bad Bad Not Good y Ghostface Killah. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, Ghostface Killah es uno de los raperos que conforman el grupo de Wu-Tang Clan, un clásico completo del rap. Sí, de la costa. Un clásico. Sí, sí, son de Nueva York. Creo que sí. Sí. Sí, por ejemplo, 34 Chambers es... 36, güey. ¿36? Está pensando 32 también. ¿Qué? En todo caso... 36 Chambers. 30 algo Chambers. Es de los álbumes clásicos del rap de la costa este. Es un... bueno, sí. Sí. Y Bad Bad Not Good es un grupo de jazz contemporáneo, digamos, de Canadá. Y son tres tipos, un baterista, un bajista y un pianista, y que hacen una especie de mezcla entre jazz moderno y hip hop instrumental. Sí. Así como hacen beats, básicamente. No, bueno, los primeros dos álbumes no son beats. Los primeros dos álbumes son en parte covers de canciones de rap, como sí, Flashing Lights de Kanye West. O covers de beats como... como Fall in Love de Jay Dilla. Para Slum Village. Pero en este álbum se dedican a hacer la instrumentación para Ghostface Killah. Bad Bad Not Good ya tiene... este es el cuarto álbum que sacan. Los primeros dos, Bad Bad Not Good 1 y Bad Bad Not Good 2. Eran digamos que muy, muy crudos en cuanto a la composición. Sí, como el performance de los manes, como la actitud de los manes era como más muy, explosivo. Sí, mucho más explosivo, y digamos que era solo el teclado haciendo las partes melódicas, el bajo acompañando y la batería pues ahí haciendo lo que hace una puta batería. Pero sonar. ¿Qué? Sonar, exacto, ese ruido. Pero era muy chévere porque era como... sí, como muy libres en lo que hacían. Sí, eran como las improvisaciones, tenían una explosividad, sí. eran ruidosas, eran rápidas, eran, sí, como a velocidad casi de bebop. Exacto, y luego los manes dijeron como, no, las huevas, queremos ya sentarnos. Además, los primeros dos álbumes tienen muchos covers, muchos de James Blake, de Kanye West, bla. Y en el tercer disco, en Bad Bad Not Good 3, los manes dijeron, como no las weas, vamos a sentarnos a componer cosas de esos nosotros. Entonces el problema de ese disco es que es muy, muy sentado, muy... suena más maduro, es más accesible, pero puede resultar un poco soso. Sí, exacto. O sea, las últimas 4 o 3 canciones del disco son de puro relleno. Porque los manes pierden como ese fuego que tenían en las primeras dos discos. O sea, ese fuego solo estaba, por ejemplo, en Kaleidoscope. Que tiene o en Triangle, la primera canción. Sí, pero de resto se ha perdido. Y esta tendencia continúa hasta este álbum, en el cual, pues, en general, la textura, el color en general de los beats, de la instrumentación, es muy similar. Sí, es muy plano. Siempre tenemos este platillo como... Y no hace nada más. Exacto. Nada más. Y no solo eso, sino que también la producción, o sea, digamos... como ahorita hay resto de artistas que son muy do it yourself, entonces que producen su misma música. Entonces digamos los primeros tres discos de ellos como eran como vainas que sabían que estaban haciendo cosas instrumentales, como en el campo que se defendían, estaban muy bien producidos, como que se sentía muy minucioso, exacto. Sí. En cambio en este nuevo disco Sour Soul con Ghostface Killah, como que no hay profundidad en la producción, todo está como en el mismo nivel. No sé, todo es como el color de la portada del disco. Sí, sí, como gris. Todo gris, sí. Como que no pasa nada. Pues la instrumentación que más destaca es como la del intro, la del outro, que es más o menos la misma, y la de los sencillos. Exacto. Sobre todo Raygun, que es un sencillo con MF Doom, la instrumentación destaca más porque, por ejemplo, tiene más cambios armónicos y en general melódicamente también es mucho más variada. Sí, y de hecho ese punto es importante porque... digamos, los sencillos que sacaron, que fueron... ¿Qué? Raygun, Gunshowers y Six Degrees, con Danny Brown.
Son como los puntos claves del disco y pues normalmente cuando uno escucha un sencillo y le gusta y escucha el disco, uno espera encontrar otras canciones que sean iguales o mejores a los sencillos. Sí. Y no es el caso de Sour Soul, o sea, en Sour Soul los sencillos son buenos y eso. Y más allá de los sencillos no hay nada más. Sí, no hay mucho. Pero respecto a Ghostface Killah, ¿cómo es Ghostface Killah en este álbum? Yo lo dividiría, las letras y de lo que hablan, en dos personalidades, digamos. Tenemos un Ghostface Killah de la calle, ¿sí? Tenemos el Ghostface Killah que habla de dinero, habla de drogas, de violencia, que habla que él es el mejor. Es un Ghostface Killah que construye su imagen del gran rapero gangsta. Exacto, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, en canciones como Six Degrees. Por cierto, esta canción es una lástima porque es otro ejemplo de que Danny Brown es... Monotemático, drogas. Por otra parte, tenemos la otra personalidad de Ghostface Killah en este álbum, que se puede resumir en la expresión food for thought. Sí, ¿sí? Es como Ghostface Killah diciendo que la experiencia que tiene la va a usar para enseñar, que va a dejar de atrás su imagen de gangsta, que va a dar el, que va a mostrar su lado sabio. Tenemos... Sí, o sea, como toda la filosofía que tenía los raperos de Nueva York, como en los 90s, de lo que llaman el rap consciente, como, no sé, A Tribe Called Quest, también artistas como Erykah Badu, por ejemplo, De La Soul. De La Soul. Toda esta gente que hablaba como de la conciencia de los raperos, de dejar las calles y concentrarse más en el conocimiento. Esto también como que lo expresa Ghostface Killah, pero pues es que tengan en cuenta que el man lleva, ¿cuánto? ¿30 años de carrera? Mm. O sea, el man tiene toda una discografía con Wu-Tang Clan y es el miembro más activo después de la separación de Wu-Tang Clan. El tipo saca casi que un disco al año. Sí, recientemente salió uno de Wu-Tang Clan. Recientemente, sí, ahorita. ¿Y sacó uno del ¿cómo se llama? ¿De Battlefield? No. ¿Sí? No, esa es la primera. Bueno, sacó un álbum de él en diciembre que, pues, no sé, no logra destacar. Sí, pues después de 35 años de estar rapeando, usted que al final de qué más va a hablar. Sí, o sea, por ejemplo, está Nuggets of Wisdom, que es Ghostface Killah con otro man diciéndole a los jóvenes como, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto para ser un gangsta que vende droga y que te vaya bien, ¿sí? Pero sí, no logra como destacar líricamente. En Gun Showers, por ejemplo, que es con Elsie, no sé cómo se pronunciará. Elsie, este otro rapero destaca mucho más. Porque tenemos la forma, el contenido que nos presenta Ghostface Killah es como muy de comparaciones, ¿sí? Mis versos son como esto, yo soy como aquello, mi vida es así, sí. Y todo lo que hago es asá. Mientras que él realiza metáforas más elaboradas, no es directo, deja de lado la obviedad, y esta obviedad puede llegar a ser un poco molesta. Exacto. Aburrida. Además, y pues ya como para hablar de cómo funciona Ghostface en conjunto con Bad Bad Not Good, digamos que, o sea, sí, los manes están haciendo algo juntos, puede que se lleven bien y todo, pero en las canciones no se nota quién es realmente el protagonista. Uh-huh. O sea, porque por un lado Ghostface como que el flow y la entrega de los versos del man como que lo hace sin, casi que sin ganas. Sí. Y Bad Bad Not Good aún más. O sea, comparando con los primeros 2-3 discos que son fuego, o sea, son increíbles. Esto es como que se concentran mucho en seguir lo que dice Ghostface Killah, y Ghostface Killah se concentra en lo que siguen estos manes. Entonces, como que es una vaina ahí, como que nunca pasa nada, y nunca pasa nada, y nunca pasó nada. Y... Sí, es que la presencia de ellos es tan sosa que en Raycon con MF Doom, la canción tiene unos elementos que uno dice, esto bien podría ser de MF Doom. Sí. O sea, tiene samplers tiene samplers de conversaciones. Tiene el final, es como esta música de superhéroes, sí, casi como James Bond. James Bond, exacto. O sea, es algo que uno podría encontrar en un álbum de MF Doom. No, o sea, logra sobreponerse a cualquier cosa que podría haber aportado Bad Bad Not Good o Ghostface Killah. En esta canción, pues finaliza con el baterista de Bad Bad Not Good
haciendo un ritmo que es de una canción que se llama Amen Brother, que es, esta canción contiene uno de los samplers más, más usados. Sí, más, ¿sí?, recurrentes. Entonces el man usa este ritmo de batería en una forma instrumental de decir amén, lo cual me pareció bastante ingenioso. Sí. Y bueno, no, pues, no sé, pues, yo le daría a este disco como entre 5 y 6 sobre 10. ¿Usted? Yo le daría entre 6 y 7 solo porque para alguien que usualmente no escucha rap puede resultar interesante. Sí, eso, o sea, eso es cierto. O sea, es amable al oído, es muy amable al oído por la instrumentación sobre todo. Y porque el flow del man no es muy agresivo. Sí, el flow no es como Danny Brown, que es atravesado. Sí, eso, no eso digamos puede causar un poco de... Entonces, sí, si quieren comenzar a escuchar rap, recomendado, pero cuando de innovación. No, o sea, no. 6-7, 6-7 sobre 10. 5-6 sobre 10. Esto es todo por la reseña de hoy. Muchas gracias, amigos del enemigo. Ya saben, like, suscribir, difundan el amor.